Saludos, muchachos. Vamos a echar un ratillo. Los caballeros de la mesa redonda. Quizá poco ha cambiado la cosa desde entonces, desde aquellas épocas oscuras de la humanidad. Aquellas épocas en las que un grupo de personajes apoyados en eso, en el oscurantismo de una habitación cerrada y lo que se hablaba en una mesa, simplemente dirigían a las gentes y manipulaban a las gentes a su antojo con sus fines y bueno, contándoles siempre lo mismo. Vamos allí porque aquellos son los malos. Es una forma de contarlo. Ya digo que viendo hoy en día cómo nos cacarean, por ejemplo, ahora aquí en Europa, estas elecciones europeas en las que nos cuentan, escoge, elige quién nos va a gobernar. Obviamente no escogemos a nadie, simplemente marcamos una casilla de un papelito que nos mandan y luego ese grupo cerrado de caballeros de la gran mesa redonda, que es ahora mismo ese Parlamento Europeo, ese Parlamento Europeo que en lugar de ser una mesa redonda de una comarca, de un reino, es bueno, ese gran reino que se están montando a medida para gobernarlo a su antojo, ya digo, desde esa mesa redonda. Por poner ejemplos de estos posibles caballeros de, ya digo, de épocas feudales y demás, en los que quizás se apoya toda la historia y semilla de lo que hoy conocemos. Hay aquí en España, por ejemplo, nos podemos ir a, bueno, a principios del pasado milenio, o sea, en los siglos, incluso hay referencias de el siglo, o sea, el primer milenio, o sea, en los siglos 8, 9, pero ya digo, principalmente a partir del siglo 11, 12, 13, aparecen, digamos, en toda Europa principalmente, aparecen estos caballeros, estas órdenes, como la Orden de Calatrava, por ejemplo, aquí en España, la Orden de Santiago, la Orden de Malta, distintas órdenes, la Orden de, me parece que había Montesa, la Orden de Malta, la Orden, o sea, la Orden de Alcántara, había un montón de órdenes de estas que se iban fraguando, todas, quizá, digamos, con ese mismo halo que tenían los templarios, la Orden del Temple. O sea, todos con una simbología parecida, todos con un mecanismo de eso, de creación de hábitat para ellos. Y todo apoyado en una historia sobre esos 13 caballeros y ese gran maestre que los dirigía. Esos 13 caballeros que, si os dais cuenta, empezaron a acaparar tierras, a acaparar poder, y llegado un momento, incluso se llegó a pasar ese maestrazgo, esa dirección de, digamos, de todos esos bienes y todos esos secretos que guardaban estas gentes, porque ya digo que fueron acumulando poder, haciéndole favores a los reyes que eso ayudaban a establecer en cada momento en aquellas épocas, y cobraban sus favores, pues eso, haciéndose de grandes comarcas, por ejemplo, zonas como Andalucía, digamos, en la época de la Reconquista y tal, pues ayudaban a crear un nuevo corralito de los que se estaban formando. Pero ya digo que lo curioso de toda esta historia, por ejemplo, es que daros cuenta que la gente hoy, las personas, nos tratamos de hacer eso, corralitos, equipos, partidos, este es el mejor, este es, siempre os lo cuento. Pero para poneros un ejemplo claro de lo que estas gentes que nos dirigen, estos caballeros que, bueno, luego en sus mesas redondas hablan de cosas que poco tienen que ver con lo que nos cuentan, simplemente a nosotros nos cuentan cuentos. Ya hemos visto que el pueblo, la mayoría de eso, de la humanidad, ha perdido totalmente la conexión entre ella y con ello el aislamiento
en cada gotita, somos cada uno una gotita, y no nos podemos enfrentar a ese núcleo de esa mesa redonda. O sea, simplemente han hecho que, haciendo corralitos, por ejemplo, han hecho los corralitos, por ejemplo, de un corralito en el que hay una parte de nosotros que, con porra y pistola, pues somos nosotros mismos los que nos hacemos eso. O sea, han hecho que vean o que se frague, porque luego una vez dentro de eso, de una espiral, no te puedes salir por distintos motivos. Ya digo, que mediante que una parte de nosotros, digamos, controle por la fuerza, de distintas formas, a la otra gran parte, simplemente ellos, con tener eso que, como luego las historias dicen, esa marca de la bestia, ese 666, el dinero. Si es que tampoco nos tenemos que ir a chips ni historias más grandes, si es que el dinero en sí, hoy en día, ya es eso. Es esa, eso que nadie podría comprar ni vender sin él, el dinero, los bancos, el papeleo. Esa es la base del control de estos personajes. No necesitan tanto ir ya a invadir y a destrozar zonas para acaparar todo lo que hay de la misma forma que antes, aunque si bien vemos que, como entonces, como en aquellas épocas de reconquista, ese enfrentamiento entre, digamos, el mundo musulmán y el mundo cristiano, por llamarlo de algún modo, el mundo judeocristiano, pues es el mismo enfrentamiento que había entonces. Pero ya os digo que, para daros una muestra de lo que os digo, de que esta gente poco tiene que ver sus fines y sus sueños con lo que nos guían a los demás, simplemente para eso, para hacer su escudo. Cada uno necesita un escudo de poder, cada uno necesita su ejército y su pueblo para decir, bueno, yo soy uno más de estos caballeros. Ya digo que cuando se empezaron a formar estas órdenes, una de las, bueno, pues normalmente la gente de, digamos, de alcurnia, la gente de renombre, la gente de poder, por uno u otro motivo, pues deseaba ingresar en esta orden, porque al parecer era donde iban todas las gentes que, bueno, no nos cuentan dónde va dirigido el destino de la humanidad en realidad. Simplemente nos manipulan para que asintamos a lo que hacen. Ya digo. Pues todas estas gentes lo que hacían era un proceso de selección en el que principalmente nadie podría entrar, pero ni que lo hubiera hecho él, ni nadie de su familia en toda la historia. O sea, alguien que hubiera trabajado con las manos, o sea, que fuera alguien de su familia, aunque fuera muy remoto, algún oficio. Incluso daros cuenta que pintores como Velázquez, grandes artistas, tuvieron que, bueno, contar con la inestimable ayuda de compañeros, digamos, de esos artistas de aquella época, para ingresar en esas, digamos, en esas órdenes, porque, bueno, al parecer pintar casi también lo querían considerar como, bueno, un trabajo manual. O sea, daros cuenta que estas gentes poco tienen que ver luego con defendernos a nosotros, a los que sí usamos las manos para casi todo. Daros cuenta que, por ejemplo, estas mismas gentes que ya digo que, llegado un momento cuando, bueno, cuando la reconquista, dicen, la unificación, dicen, de aquella España con los reyes católicos, pues bueno, mediante, como había tal enfrentamiento entre las gentes de poder, por eso, por ostentar el báculo del poder de esta orden, ese maestrazgo, o sea, había enfrentamientos, incluso asesinatos entre reyes, entre condes, entre duques, por el favoritismo, ese gran poder. O sea, seguramente que no era simplemente solo el poder, porque ya digo, según cuentan las historias, la mayoría de estos maestres iban muriendo en batallas, en historias, ya digo, cuentan. Pero sí que quizá estos personajes adquirían un gran conocimiento, un gran poder de conocimiento por los secretos
que tenían todas estas gentes, que bueno, ya se irán hablando de historias, hoy estamos hablando de esto. Pero ya digo que todas estas gentes que eso pasó, ese maestrazgo, a depender exclusivamente de la corona. O sea, en sí, hoy en día, por ejemplo, aquí en España, el maestre de esos 13 caballeros negros... Sí, o sea, ¿veis la película esta de Eyes Wide Shut? Esta que... de Tom Cruise y tal, de las capas y tal. Pues estos caballeros son esos personajes. O sea, vestidos exactamente como esos personajes. Al parecer acudían a, bueno, a sus reuniones, a sus historias, a sus aquelarres, por llamarlos de alguna forma. Y bueno, pues ya digo que llegado un momento... sabéis que pasaron los siglos y todas estas élites que nos gobernaban con distintos enfrentamientos, daros cuenta que ese mismo enfrentamiento que por el poder lo sufrió en aquellos siglos Alfonso X el Sabio, o sea, esos centros de poder que había en cada zona, en cada eso, aunque sea Alfonso X el Sabio quería unificar, digamos, el control por medio de las leyes, pues bueno, cada uno decía, no, 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 que aquí yo mando aquí, yo mando aquí. O sea, es para que veáis, por ejemplo, el tema de ahora, de hoy en día, que si la autonomía de Cataluña, que si al final son eso, son un caballero, una mesa de caballeros que quiere coger un escudo y decir, bueno, yo ya tengo aquí mi gente, que son míos. O sea, no es que formen parte de algo, sino son simplemente un escudo para esa mesa redonda, ese corralito que hacen. Pero ya digo, poco mejorará en ningún sitio. Daros cuenta, cualquier, por ejemplo, el tema de la URSS, la antigua URSS, todas las guerras que ha habido, separaciones de, digamos, de países, de tal, de cual, siguen en guerra. La antigua Alemania, cuando se unificó, había gentes que a los pocos días de romperse el muro ya estaban diciendo, pero bueno, si estamos 100 veces peor. Sí, había mucha gente que reencontró a sus familias, que es la historia que nos cuentan siempre, años de aislamiento entre gentes que simplemente lo separaba eso, un muro. Pero daros cuenta que esas mismas gentes tenían, digamos, un sistema de vida, una historia que pasó a cambiar radicalmente, y si bien algunos mejoraron por distintos motivos, la mayoría empeoró su situación porque, bueno, llegó a eso, a otro mundo en el que no estaban educados para eso, para progresar en ese mundo. Ellos estaban acostumbrados a eso, a otro corralito. Pero ya os cuento que, llegado por ejemplo el momento en el que, por ejemplo, aquí en España se llegó a aquellas repúblicas, esa primera y esa segunda república, hubo también, digamos, algunos aspectos a tener en cuenta para seguir viendo eso, que estas gentes van a lo suyo. Y aunque nos cuenten que si son de izquierdas, que si defienden al pueblo contra estos que nos están machacando, por ejemplo, ahora, a la final siempre os cuento que son los mismos. Daros cuenta que cuando estas supuestas repúblicas que venían a liberar, no aquí en España, ya digo, quizá esa historia de esos 13 caballeros también anda entre, digamos, esas élites nazis que de una u otra forma querían evitar, bueno, el acoso de un tipo de sociedad o sociedad secreta, quizá a esos reyes, a esos reyesarios, quizá a esos reyes que guardan quizá ese secreto de los templarios, por poner un ejemplo. Estos personajes que, ya digo, nos metían en ese mundo de la política, en ese enfrentamiento que nos hacía, bueno, nosotros somos de izquierdas, los pobres, y los otros son de derechas. Simplemente se trata de que la mayoría somos todos de los mismos, simplemente eso, nos hacen un corralito u otro, pero no somos ni de unos ni de otros. Ellos sí son los mismos, los de derechas y de izquierdas que mandan sí son los mismos, que están en la tabla redonda, ya sabéis, como cualquier yin yang, como cualquier correa con dos puntas.
Estos personajes que decían querer liberarnos de la opresión de los reyes y de las historias, con la política, con esa liberación del pueblo mediante la elección, ya vemos de qué nos sirven las elecciones, ya digo, marcar una casilla y luego hagan lo que hagan los personajes que están en el poder, aunque esté la gente todos los días en la calle protestando, eso, con mandar a esa parte que, bueno, a la final obligan a eso, a arrearle a sus hermanos, porque la mayoría, quiero pensar y quiero creer que la mayoría de las fuerzas de seguridad, al igual que seguramente muchos de vosotros conocéis algún amiguete que trabaja tiene ese oficio de una u otra forma, la mayoría son eso, y estoy harto de hablar con gente con ese oficio y decirme, si es que una vez que estás ahí, ¿qué haces? Si me ponen a hacer un control y está ahí el sargento, el otro, el de más para allá, y te tengo que parar y me dicen que hay que registrar, pues es que te tengo que registrar, tío, aunque seas mi amigo, en ese momento, si te puedo salvar o te puedo esquivar, pues haré lo que pueda, pero si no tengo otra, lo tengo que hacer. Y un poco es eso, muchachos. Pues estos personajes, ya digo, estos personajes que nos querían vender la moto con la izquierda, que liberaría al pueblo, cuando llegaron a esas repúblicas, uno de los aspectos a tener en cuenta en ese favor que le iban a hacer al pueblo iba a ser supuestamente eso, el reparto de las tierras y todas las historias que pertenecía a unos poquitos. Pues bien, todas estas, digamos, tierras que se de una u otra forma estaban bajo el poder, ya digo, en esos momentos del Estado, y que, bueno, empezaron a repartir entre las gentes o hacer lotes para que las gentes los pudieran adquirir. Claro, hacían lotes para que los pudieran adquirir las gentes que tenían el poder, los que tenían muchos cuartos, porque los que no tenían nada no podían adquirir nada porque no era una cosa al alcance de todos, era simplemente eso, coger todas las tierras del Estado, como están haciendo ahora con todas las empresas del Estado, con las privatizaciones de cualquier hospital y tal, o sea, hacen las cosas, son las cosas del Estado y se las venden a ellos mismos para, como estamos viendo, cada vez ser más dueños de todo. Ya os dije en algún vídeo, como esta Isabel, de la reina Isabel de Inglaterra, digamos. Bueno, pues el año pasado fue obsequiada con, bueno, una gran parte de la Antártida. Por poner un ejemplo, un 30, un 40, un 50% de la Antártida le fue regalada a su majestad la reina. O sea, es de su poder. Todo lo que pase en esas tierras, cuando sea, es suyo, de su familia. Van a poner sus leyes, van a poner sus normas y van a poner su poder como bandera. Y eso sigue pasando, muchachos. Pasa igual que todas estas órdenes que, bueno, hay muchos amigos que incluso me dicen que, bueno, acuden a reuniones, a charlas, a talleres, en este tipo de órdenes. Ya digo, de masones, órdenes de estas relacionadas con la Orden de Santiago, la Orden de Malta y demás, y creen que yendo a esos corralitos, esas gentes tienen eso organizado para entregarnos el conocimiento a los demás. Me parece que no. Me parece que simplemente se trata, al igual que muchas religiones, muchas sectas de muchas formas, simplemente se trata de hacer eso, un corralito, un escudo en torno a ellos, pero poco creo que nos van a entregar ni de conocimiento ni de libertad. Bueno, muchachos, ya hemos hecho otro ratillo, somos uno, soy otro.